se ha dicho, el gobierno mexicano dijo que el pico sería en junio y hay quien dice, dijo que sería en mayo y seguimos viendo casos que suben. Expliquemos de qué se trata. Dijimos que no se pueden hacer predicciones para un solo país cuando el país es geográficamente extenso. ¿Por qué razón? Porque las epidemias se comportan de manera independiente, no se coordinan, no se sincronizan, excepto las que son muy vecinas, como los municipios conurbados del Valle de México en el Estado de México y la Ciudad de México, que funcionan como una sola epidemia. Pero las demás son como si fueran literalmente países separados, porque tenemos una gran extensión territorial y aunque existe movilidad entre las regiones y las ciudades, esta no es suficiente como para sincronizar las epidemias, no se presentan al mismo tiempo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en China, en Rusia, en la India, etcétera, países de grandes dimensiones. Países más pequeños, con mucha movilidad interna, finalmente tienen sincronía de sus curvas epidémicas. Entonces, desde que se incorporaron los colegas matemáticos y matemáticas en marzo al trabajo, desistimos de intentar tener una sola predicción para todo el país y lo que tenemos son predicciones para cada una de las ciudades, tomándolas de mayor tamaño que se consideran más relevantes desde el punto de vista epidemiológico. Ahora bien, si uno toma cada una de las curvas epidémicas, como hemos mencionado, estas están desfasadas temporalmente unas de otras y en conjunto uno puede apreciar cuál sería la duración total de la epidemia. Y volvemos a lo que decimos muy frecuentemente, esta epidemia no se ha acabado, esta epidemia todavía le falta varias ciudades que están, lo veremos ahora, en una fase de ascenso de la epidemia y lo estarán durante junio, algunas durante julio, otras incluso en agosto. Aquí está el Valle de México. Lo que destaco aquí es que hay una tendencia decreciente, pero también hay un exceso de casos con respecto a la predicción original. Entonces, reitero aquí el mensaje que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador Alfredo del Mazo, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, tenemos que conservar las medidas de seguridad sanitaria, no salir a la vía pública.